Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas es más que un error legal. Siendo inmigrante, corres el riesgo de ser deportado. Si te gustaría saber qué puedes hacer si ya tienes un DUI, quédate hasta el final del video porque te daré información útil para que sepas cómo manejarlo. ¿Listos? Nación Inmigración, comencemos. ¿Qué es un DUI? Qué bueno que preguntaste. Un DUI en los Estados Unidos se refiere a conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, lo cual es considerado como un delito grave en la mayoría de los estados. Después de que un oficial de policía te detiene, ya sea por una violación de tráfico o por conducir de manera inusual, te hará pruebas de sobriedad como caminar en línea recta, seguir un objeto con los ojos o realizar una prueba de BAC, Blood Alcohol Concentration, o la concentración de alcohol en tu sangre, es la medida utilizada para medir de la cantidad de alcohol en tu sistema. El límite legal de BAC para conducir es generalmente 0.08%. Si tu BAC es igual o superior a este límite, se considera que estás legalmente intoxicado y serás arrestado por DUI. Pero si las pruebas arrojan que tiene una concentración de alcohol muy alta, generalmente alrededor de 0.5 o 15% o más, puedes recibir cargo de DUI agravado, depende en tu estado. El estado de Nueva Jersey, por ejemplo, no tiene esos cargos, pero otros estados sí lo tienen, por eso te informamos ahora. Si eres menor de 21 años, escucha esto, tolerancia cero. Sí, es así, ni una gota de alcohol es permitido si estás conduciendo y eres menor de 21 años. Y para los conductores de vehículos comerciales, la regla es clara, 0.04 es tu límite. Puedes perder tu licencia de conducir y con eso, tu trabajo. Y si eres inmigrante, deportado. Ahora, si te atrapan conduciendo bajo los efectos de alguna droga, no importa si es legal, por ejemplo, un medicamento con receta, si este medicamento afecta tu habilidad de manejo, también puede ser tomado como un DUI. La velocidad es otro factor que puede empeorar la situación en caso de un DUI. Imagina esto, te detienen por manejar bajo los efectos de alcohol o drogas, pero la razón por qué te esperaron, porque estabas manejando rajado. Por espera, ya, eso no te va a ayudar. Resulta que también estabas exhibiendo el límite de la velocidad. En lugar de simplemente recibir una multa, podrás enfrentar cargos más severos por DUI agravado, por manejando de manera negligente. Cada estado es distinto, pero puede ser súper serio para ti. Y hablando de serio, ¿qué tan serias son las consecuencias de DUI agravado? Si no eres ciudadano estadounidense, las consecuencias por una condena por DUI son más severas. Tener un DUI podría hacerte inadmisible para ingresar a los Estados Unidos o dificultarte la obtención de ciertos beneficios migratorios, como obtener una visa de trabajo o la aprobación de una solicitud de residencia permanente. Si ya eres residente permanente legal, es posible que debas esperar 5 años adicionales para solicitar la ciudadanía estadounidense. En la mayoría de los casos, si eres declarado culpable de una sola condena por DUI, no serás deportado automáticamente. Sin embargo, podrías ser incluido en un proceso de deportación y la condena sería un factor negativo súper serio. Si tienes condenas previas, es posible que ahora enfrentes la deportación y que no tengas una defensa para evitarla, lo que podría significar el fin de tu vida en los Estados Unidos. Súper triste, espero que no te pase. Las sanciones por DUI agravado varían de un estado a otro. Algunos ejemplos de sanciones en algunos estados son Nueva York, tu BAC es igual o superior a 0.18%, prepárate para cargos agravados por DUI. Las multas pueden ser entre $1,000 hasta $10,000 o más, dependiendo de los detalles del caso. Texas, llevas niños menores de 15 años como pasajeros, es un delito grave. Podrás pagar hasta $10,000 y pasar hasta 2 años en la cárcel. Florida, ¿alguien resultó herido? Eso es un delito grave de tercer grado con multas de hasta $5,000 y 5 años en la cárcel. Si huellas de la escena, prepárate para un delito grave de primer grado con multas de hasta $10,000 y 30 años en la cárcel. Y adiós a tu licencia, pero durante esos 30 años lo vas a necesitar. En la mayoría de los estados,
Un tercero o cuarto DUI se considera un delito grave. Cada estado tiene sus propias reglas para estos casos, por lo que recomiendo buscar la ayuda de un abogado de inmigración con experiencia y puede conocer las consecuencias migratorias si te encuentran culpable. Por ejemplo, Nueva Jersey, si te encuentran culpable históricamente de 3 o más casos manejando borracho, era automáticamente 6 meses en cárcel y el juez no tenía discreción. Pero no te preocupes, Nación Inmigración, ahora vamos a responder a una pregunta que seguramente te interesa mucho. ¿Qué puedes hacer si ya tienes un DUI? Si te acusan de un DUI, todavía no te han encontrado culpable, típicamente hay 3 categorías de defensas a considerar. Defensa número 1, un problema con el motivo por el cual que el oficial de policía te detuvo. No puede ser simplemente no le gustó el color de tu automóvil. Debes haber infringido a la ley de alguna manera. Si la policía no tenía razón para pararte, normalmente cualquier cosa que descubren se elimina. Defensa número 2, un problema con el motivo de la detención por DUI. Entonces, cuando la policía te para, si te tienen una buena razón para pararte, después tienen que tener una buena razón para arrestarte. Bueno, ¿qué es lo que observaron? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que escucharon? ¿Qué es lo que tú dijiste? Tiene que tener suficiente información para sospechar que estás manejando borracho. Si tiene buena razón, de vuelta, cada estado es un poco distinto hasta cuál es el límite. ¿Qué es suficiente para decir suficiente sospechoso? Entonces, lo que pasa en Nueva Jersey puede ser distinto que en Nueva York, en Florida, Texas o California. Cada estado es un poco distinto. Si la razón por qué la policía te paró y arrestó no es suficiente, todo lo que descubren se elimina. Y la tercera defensa a casos de manejando borracho, un problema con el método utilizado para determinar tu nivel de alcohol, tu BAC. Puede ser muestra de aliento, muestra de sangre o muestra de orina. Asegúrate de consultar con un abogado especializado en casos de DUI en tu estado para determinar tu estrategia de defensa, porque normalmente es uno de esos 3. Si ya tienes una condena, asegúrate de cumplir con tus obligaciones legales. Esto significa pagar cualquier multa, completar cualquier programa de educación o tratamiento requerido y instalar cualquier dispositivo de interbloque de encendido necesario. Esa máquina te obliga a soplar en una máquina antes de encender el automóvil. Si tienes alcohol en el aliento, el automóvil no arrancará. Si tienes una condena, busca el mejor o la mejor abogado o abogada de DUI que puedes encontrar y pídele que te evalúe la posibilidad de presentar una solicitud de alivio post-convicción. Algunos estados lo llaman una moción para andular, pero básicamente estás tratando de deshacer tu condena. Para la mayoría de las personas, el tiempo para apelar ya ha pasado hace tiempo. Esta solicitud requiere que se encuentre un problema constitucional o procesal con tu condena. El error que cometió el gobierno debe ser tan grave que la condena sea improcedente. No es fácil de hacer, pero cuando un arresto posterior significa cárcel o deportación, hemos tenido éxito en deshacer una condena anterior para evitar el peor resultado en el arresto reciente. Entonces, el ejemplo que di antes, en Nueva Jersey, manejando borracho una tercera vez, si te encuentras culpable, automáticamente 180 días en cárcel. Bueno, a lo mejor no tienes una defensa al tercer cargo. Era obvio, está en video, no hay que hacer. De vez en cuando eso también pasa. Entonces, ahí uno busca al primer caso o el segundo caso para ver si había un problema en esos casos y si lo podemos eliminar. Si eliminamos el primero, entonces ahora este supuestamente la tercera acusación actualmente sería la segunda. ¿Y qué quiere decir eso? No es automáticamente cárcel. A lo mejor estás preocupado de deportación y por eso no quieres que sea condenado. O quieres conseguir la deferencia y quieres eliminar un cargo que tuviste antes. Por eso vas a tener que confrontar eso y ver si hay manera para defenderlo cuando a lo mejor no lo hiciste cuando te primero acusaron. Una cosa que nunca debes hacer es borrar el arresto a menos que seas ciudadano estadounidense. La razón es simple. Cuando presentas una solicitud de inmigración, el gobierno te tomará las huellas dactilares y se enterará de la condena, incluso si la expungiste. Sin embargo, tu abogado no lo verá y es posible que no aparezca en una verificación de antecedentes de huellas dactilares que cualquier persona menos el gobierno haría para ti.
Lo que esto significa es que la inmigración te pedirá documentos relacionados con el arresto que ya no se puede solicitar. Hemos tenido que solicitar que un tribunal deshaga una expulsión para obtener los documentos necesarios para que un residente permanente legal pueda convertirse en ciudadano estadounidense. La expulsión no ayudará con tu solicitud de inmigración, solo dificultará tu camino hacia el estatus legal. Dependiendo de los detalles en tu caso, es posible que hay opciones de defensa disponibles para reducir las consecuencias del DUI. Así que es crucial buscar asesoramiento legal de inmediato y tomar las medidas adecuadas para abordar la situación de manera efectiva. Un abogado de inmigración experto puede guiarte para entender tus opciones con las consecuencias de inmigración si te encuentran culpable. Y como siempre, Nación Inmigración, te compartiré información adicional para que tengan aún más armamento cuando te enfrentas a un DUI. Ahora estamos hablando de nuestro sistema 953. El 9 habla de los 9 caminos principales para conseguir estatus legal. Por ejemplo, puede ser una aplicación de familia, como tu esposa ciudadana americana aplicando para ti, o puede ser una petición de empleo. Hay 9 casos principales, tienes que tener uno de esos. Si tienes uno y lo puedes comprobar, ahí se mueve al segundo punto, que es número 5. Hay 5 cosas que te pueden descualificar. Uno de esos 5 es delitos, incluso casos de manejando borracho. Ahora, si tienes uno de esos 5, hay 3 maneras para arreglarlo. Entonces, cuando hablas con un abogado de inmigración, van a ver, primero, tienes un camino, uno de los 9. Si no tienes camino, entonces, manejando borracho no te va a ayudar, pero tampoco no te va a perjudicar. No más que ya que en la situación que te encuentras. Porque si caes en mano de inmigración, más probable te van a detener y tratar de deportarte porque no tienes un camino para quedarte. Ahora, si no tienes un camino y no tienes ningún problema, abajo de este presidente, a lo mejor no te ponen en procesamiento de deportación. Pero abajo alguien como Trump te lo habrían hecho automáticamente. Ahora, si no tienes un delito, tienes un chance de quedarte sin tener un camino. Si tienes un delito, tu chance es mucho más bajo que te pongan en procedimiento de deportación y depende en cuál delito, a lo mejor no hay manera para arreglarlo. Hay solo 3 al fin de día y uno de esos es el Post-Conviction Relief que estamos hablando aquí. Si estás interesado en conocer más detalles sobre este método y cómo puedes aplicarse a tu situación, te dejaré los enlaces donde explico más a fondo este método. El DUI puede ser un obstáculo en tu camino hacia el sueño americano, pero recuerde que no estás solo, no te rindas, sigue adelante con tu proceso y busca las herramientas necesarias para superar este desafío. No dudes en contactarnos si necesitas asesoramiento legal o tienes preguntas adicionales. Nos vemos en nuestro próximo video. No olvides dejar tus dudas, comentarios y preguntas abajo. ¡Hasta la próxima, amigos! Espero que te gustó el video. Te invito a que veas otros videos donde te comparto más consejos para cuidar tu reputación como inmigrante. ¡Hasta la próxima! Gracias, mis amigos.